sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastor es para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Es un milagro que me regaló Dios. Esto es antes de que yo me decidiera ir al seminario. Pues mi mamá se puso enferma y fue a parar a la sala de emergencia. Y fue el ángel de la guarda mía, porque yo ya estaba muy enferma. Él llegó y yo que estuve en un sueño, me quedé en un sueño. Y si no viene, si no llega él, yo ya no había de vivir. Y llorando le pedía a Dios que no se la llevara todavía, que le permitiera vivir. Y sí, a los dos días, esto pasó el sábado y el lunes, mi mamá ya estaba despierta. Yo les digo a todos los jóvenes que si sienten la inquietud, no tengan miedo. El miedo viene del enemigo. Entonces, si sientes la inquietud, busca ayuda con tu párroco, un sacerdote, y él, pues el sacerdote te sabrá guiar si de veras es tu vocación. Todos quedamos sorprendidos y orgullosos, porque pues yo pienso que es bonito y es difícil, porque estás entregando a Dios. Y pues mucha gente me dice, pues vas a estar solo toda tu vida. Le digo, no, al contrario, yo he conocido sacerdotes que no se sienten nada solos, son muy felices, porque pues conocen familias, tienen muchos hijos espirituales. El obstáculo más grande son los padres de familia o la misma familia de uno, porque no te apoyan y solamente te preguntan, hey, ¿te gustaría ser bombero o policía? Pero nunca te preguntan, ¿te gustaría ser sacerdote? Entonces también sería bueno que fueran sacerdotes. Todo el tiempo le pido a él que no me suelte de su mano, porque como él lo dijo, que él es el camino para llegar al Padre. Entonces, él siempre está a mi lado. Sacerdote, tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás.